siglo 21 en el año 2021 hay condiciones para una gran transformación social en américa latina para que proliferen nuevas revoluciones socialistas como fue la de cuba hay condiciones en el siglo 21 en el nuevo imperialismo esa es la pregunta del millón para cambiar la sociedad para hacer transformaciones profundas, no simplemente cambiar un presidente, un par de ministros, hacer un maquillaje para que todo quede igual, sino cambios radicales, cambios profundos en el orden social, uno no puede cambiarlos cuando tiene ganas. Hacen falta condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Esto está ampliamente estudiado y hay una larga experiencia de siglo y medio en nuestra América de cómo cambiar la sociedad. Uno no puede cambiarla cuando tiene ganas. Ojalá fuera cierto, pero no. Lamentablemente, para poder cambiar la sociedad se tienen que dar condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Entre las condiciones objetivas, ¿cuáles son las principales? Que haya una crisis profunda, que haya una crisis de todo el sistema económico, político, cultural. ¿Existe esa crisis en el mundo actual en el 2021? ¿En la tercera década del siglo XXI? Sí, por supuesto están dadas todas las condiciones objetivas de la crisis mundial del capitalismo. El capitalismo mundial como sistema mundial imperialista, que no es exactamente el, el mismo imperialismo de hace 100 años, ha sufrido transformaciones y sugiero a quienes vean eh, estas imágenes eh, la lectura de dos autores actuales, contemporáneos, Británicos, uno se llama John Smith, escribió un libro formidable, el imperialismo del siglo XXI, con datos y estadísticas actuales, publicado en Estados Unidos en el año 2016, hace apenas cinco años, un libro formidable. Y su compañero, su colega, Andy higginbottom también ha escrito una serie de, de investigaciones sobre el imperialismo contemporáneo, con datos actuales, estadísticas actuales. Y ambos textos, ambos autores nos dan la pista y todos los datos objetivos, incluso del Banco Mundial, del FMI, que el sistema capitalista está en crisis y que esta crisis es mucho más aguda que la de 1929, que la de 1973-74 e incluso que la crisis del 2007 y 2008. Esta crisis del 2021 es más aguda que todas las crisis históricas de la humanidad. Porque es una crisis multidimensional que abarca las finanzas, pero también el ámbito productivo, es una crisis demográfica y es una crisis ecológica y es una crisis sanitaria. Lo que está en peligro de extinción ya no son solo las ballenas o los pingüinos. Está eh, la especie humana está en crisis de extinción, como advirtió Fidel Castro en el año ya 1992, sin haber visto todo este mundo distópico de una pesadilla. Por lo tanto, hay condiciones objetivas, hay una crisis internacional del imperialismo. América Latina, ¿qué lugar juega dentro de esa crisis? Estamos en el sur global, formamos parte del tercer mundo, somos el patio trasero, como nos llaman en Estados Unidos, somos un conjunto de países dependientes, periféricos, y por lo tanto sufrimos los efectos de la crisis de manera mucho más aguda, todavía que, lo, que los países centrales, metropolitanos. Y el imperialismo norteamericano, que es, sigue existiendo, los datos actuales así lo indican, está perdiendo el liderazgo a escala mundial. Por lo tanto, se está haciendo más agresivo que nunca. Tiene más de medio millón de muertos, más que todos los muertos de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la de Vietnam, Afganistán, Irak, Corea. Vive una crisis humanitaria y ese imperialismo en crisis nos da la pauta de que hay condiciones para hacer una gran transformación social a escala continental y por qué no se produce la revolución socialista que estamos esperando por qué no no hay un cambio radical de fondo bueno porque para que haya un cambio radical de fondo una transformación profunda tiene que haber también condiciones subjetivas y ahí está la clave del asunto ¿Qué sucede en el mundo de las clases populares, de los movimientos sociales? Esa es la pregunta del millón. Para hacer una transformación social profunda en nuestra América, no alcanza con la crisis del capitalismo. Hace largo tiempo que Antonio Gramsci demostró que el capitalismo, por más crisis que tenga, catastrofistas, y, y la que estamos viviendo hoy, es una crisis distópica, futurista, es una pesadilla. De, de la humanidad completa. Sin embargo, el capitalismo solo nunca se va a derrumbar. Incluso es capaz de llevarse consigo a toda la humanidad y que desaparezca la humanidad. Pero ninguna clase social y ningún sistema social dominante se suicida. Eso lo declaró el embajador norteamericano en Chile en 1973 cuando se inicia el neoliberalismo a escala mundial, con el golpe de Estado contra Salvador Allende que dio... Augusto Pinochet, el general Pinochet, con apoyo norteamericano. ¿no? Y el embajador norteamericano está registrado en una película documental de Patricio Guzmán, declaró, ninguna clase social y ningún sistema social se suicida. Coincidiendo con Antonio Gramsci, quien planteó hace muchos años que el capitalismo, por más crisis que tenga, jamás se va a derrumbar solo. Hay que derrocarlo, pero para eso... Tiene que haber cambios en la subjetividad popular colectiva, cambios en el plano de los pueblos, los movimientos sociales, las clases trabajadoras, todas las diversidades y rebeldías oprimidas, sometidas, sojuzgadas, explotadas por el sistema capitalista imperialista del siglo XXI. Que insisto... Sigue existiendo el imperialismo en el siglo XXI. No es una cuestión de mera ortodoxia, no es una cuestión de fundamentalismo ideológico, de gente nostálgica que añora viejas ideologías del pasado. No. Estudios contemporáneos demuestran con datos y estadísticas actuales que el imperialismo sigue existiendo y que está en crisis y que está en crisis. Pero ¿qué pasa con el campo popular? ¿Qué pasa con el mundo subjetivo? Bueno, el mundo subjetivo, sin cuya intervención jamás va a poder ser derrumbado el capitalismo, producidas transformaciones sociales e iniciar la transición al socialismo en la patria grande de nuestra América, en el mundo subjetivo hay una serie de debilidades fuertes, algunas propias y otras inducidas desde afuera. ¿Cuáles son las inducidas desde afuera? ¿El imperialismo? tiene una política sistemática de contrainsurgencia. Pero ¿cómo? ¿No había quedado eso recluido en la década del 60 y el 70? La contrainsurgencia no era la vieja doctrina de seguridad nacional que quedó allá lejos con el plan Cóndor en la década del 60 y el 70, de ninguna manera. El imperialismo contemporáneo combina la contrainsurgencia dura, los golpes de Estado como dieron en Bolivia en noviembre del 2019, como antes habían dado en Honduras, como dieron en Paraguay y en muchos países de nuestra América, han apelado a los viejos golpes de Estado, que han vuelto a la agenda contemporánea. En paralelo, combinando, complementando esa mano de hierro, ese talón de hierro, como, como lo llamaba el escritor estadounidense Jack London, combinando ese talón de hierro, ese puño de hierro, está la contrainsurgencia soft, está la teoría de los golpes blandos que no se reduce simplemente a la revolución de colores, como, como piensa alguna gente un poco ingenuamente. La teoría de la contrainsurgencia soft, elaborada también por los estrategas del Pentágono y los estrategas del imperialismo norteamericano, combina múltiples mecanismos que inciden en la debilidad del campo popular latinoamericano y que inciden y tienen una influencia enorme en la debilidad para poder aprovechar este momento de crisis internacional del capitalismo y del imperialismo y poder cambiar la sociedad en un sentido más justo, igualitario, en defensa de la vida, porque estamos ya no solo luchando contra la explotación o la dominación, estamos luchando por la defensa de la vida, por la defensa de la especie humana, que está en peligro de extinción por este sistema genocida y, y monstruoso. ¿Cuáles son esos otros mecanismos de contrainsurgencia soft donde el golpe blando se combina con qué? Con el lawfare, es decir, con la manipulación de los tribunales judiciales para judicializar las protestas populares, con la fake news utilizada sistemáticamente por los monopolios de desinformación y de incomunicación que están bajo control norteamericano, en Nuestra América. En Europa hay otros monopolios, pero nosotros, el patrio trasero de Estados Unidos estamos sometidos fundamentalmente al predominio de los monopolios norteamericanos de desinformación, la fake news, noticias falsas utilizadas sistemáticamente, el lawfare, la big, data, la big data, el uso de los algoritmos matemáticos y la big data para manipular la opinión pública con un grado de sofisticación desconocido durante el siglo XX. ¿Y cómo se opera eso? A través de las redes, que mucha gente ingenuamente piensa que con la sociedad en red... Apareció el pluralismo, la democracia, la circulación libre de la información y de golpe todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales y podemos opinar libremente y al fin alcanzamos la libertad a través de el Facebook, del WhatsApp, del Twitter, del Instagram. De ninguna manera Edward Snowden, ex agente de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad, escribió un libro muy bueno con una valentía enorme porque si lo agarran lo van a, a, a triturar pobre muchacho pero tuvo un gesto de dignidad como antes lo había tenido philip age que escribió el libro desde adentro de la cia hubo alguna gente digna en la historia de la humanidad que se revela frente a un sistema perverso y Edward snowden desnuda que las redes sociales, en lugar de garantizar el pluralismo, la democracia y la libre circulación de ideas y la horizontalidad y al fin podemos vivir en una sociedad abierta, como decía George Soros, de ninguna manera implican un control y una vigilancia permanente de las personas y la manipulación de la opinión pública. Se han ganado elecciones en nuestra América, en distintos países, manipulando a través de las redes sociales la opinión de los electores. Cero democracia, cero pluralismo, manipulación totalitaria de la opinión pública. George Orwell, autor de 1984, Aldous Huxley, eh, en el, Un Mundo Feliz, eh, eh, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, han quedado como cuentos de niños del kindergarten, del jardín de infantes, comparado con lo que hacen hoy los manipuladores de las redes sociales. Todo eso juega en la debilidad del campo popular. Acompañado de ideologías como el postestructuralismo, el posmodernismo, los estudios postcoloniales, el postmarxismo, que han logrado penetrar en un sector importante de la juventud universitaria, y todo ese conjunto de estrategias combinadas han debilitado mucho la posibilidad de luchar contra el sistema capitalista. ¿no? sumado a las vigilancias permanentes, las cámaras de seguridad en cada calle de, de América Latina. Es inevitable someterse de ninguna manera. El campo popular se ha revelado en Chile, se ha revelado en Colombia, se ha revelado en Brasil. Siguen las rebeldías populares, pero con un grado de complejidad más fuerte. Entonces tenemos que trabajar en esas debilidades, tenemos que ser conscientes de que no vivimos en una sociedad abierta, de que las redes sociales están controladas por el sistema, por el sistema capitalista, y hay que elaborar nuevas estrategias para enfrentar eso, para aprovechar la crisis capitalista y que el, que el movimiento popular latinoamericano, el campo subjetivo, es decir, sin el cual nunca el capitalismo se va a derrumbar solo, si no hay transformaciones sociales, procesos de transformaciones sociales, revolucionarios o incluso reformistas. Pero para que exista un cambio social, sea revolucionario, sea reformista, el movimiento popular tiene que tomar la iniciativa. Y hoy en día él se ha complejizado todo eso porque tenemos que enfrentar la contrainsurgencia. Y tenemos que tomar conciencia de que eso existe. Más allá de lo que diga la televisión del sistema, las grandes cadenas de la CNN, la Fox News y todo lo que nos inunda cotidianamente tratando de convencernos de que vivimos en una sociedad abierta. Frente a esta crisis mundial del imperialismo que pone en riesgo la especie humana sobre el planeta Tierra, frente a esta estrategia de contrainsurgencia, tomando como dato de la realidad la debilidad del movimiento popular, a lo que agrego el desarme ideológico que en importantes sectores que anteriormente consideraban necesario el socialismo y utilizaban incluso las herramientas de Marx, de Lenin, del Che Guevara, de Fidel Castro, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo, José Carlos Mariátegui y una cantidad enorme de reflexiones para poder cambiar la sociedad y hoy y hoy por debilidad se considera que todo eso eh, es perimido, es antiguo, tiene un valor histórico, pero bueno, ya no es útil para el imperialismo del siglo XXI, creo que es un error, creo que es un error garrafal, eso expresa el desarme ideológico de importantes sectores del campo popular, tomando en cuenta es, todo eso, ¿hay alternativas o no hay? Nosotros pensamos que hay alternativas, hay alternativas, no son invencibles, se puede cambiar la sociedad pueden triunfar nuevos movimientos populares. Nadie se esperaba el alzamiento zapatista en la década del 90, pleno auge del neoliberalismo. Nadie esperaba el levantamiento de Hugo Chávez. Nadie esperaba la rebelión boliviana en defensa del agua, en defensa de los recursos naturales. Nadie esperaba la rebelión argentina del 2001. Nadie esperaba la movilización de los campesinos sin tierra en Brasil. Nadie esperaba, y sin embargo se produjeron cambios sociales. No es inevitable vivir bajo este sistema totalitario del imperialismo capitalista del siglo XXI. Hay alternativas, pero para que esas alternativas triunfen tenemos que trabajar sistemáticamente en dos planos. En el campo popular, en las clases populares, principalmente en la clase trabajadora, que es el gran sujeto articulador de la diversidad infinita de rebeldías populares, el movimiento juvenil, el movimiento de mujeres, el movimiento ecologista. Eh, la cantidad enorme de sujetos y movimientos sociales oprimidos y oprimidas, sometidos y sometidas al imperialismo y al capitalismo. El gran sujeto articulador sigue siendo la clase trabajadora, como ha plantado Ellen Mason Wood, investigadora que trabajó años en Estados Unidos. ¿Quién tiene la capacidad de articular en un proyecto hegemónico todas esas rebeldías? La clase trabajadora. Ahí hay que trabajar. Ahí hay que sistemáticamente operar desde el campo revolucionario. Y el segundo ámbito fundamental es la juventud, porque históricamente la juventud latinoamericana era sinónimo de rebeldía. Violeta Parra, cantante chilena, y Daniel Biglietti, cantante uruguayo, le dedicaron una cantidad enorme, y Mercedes Sosa en Argentina, una cantidad enorme de canciones a defender el papel rebelde de los jóvenes y sobre todo de los estudiantes en las rebeldías latinoamericanas. Pregunta, ¿qué pasa que un sector del movimiento estudiantil se levanta contra el chavismo en Venezuela? ¿Qué pasa que un sector del movimiento estudiantil está manipulado en Nicaragua contra el sandinismo? ¿Qué pasa que un sector del movimiento estudiantil en Bolivia fue ganado por ideas racistas y en defensa de Estados Unidos contra el movimiento indígena? ¿Cómo fue posible que nos ganaran un sector de la juventud? Hay que trabajar sobre el movimiento juvenil, porque si el movimiento juvenil generacionalmente está atrapado en el mundo de las pantallas, los celulares y las redes, hay que dar una batalla por la nueva subjetividad. Si alguien va a cambiar la sociedad, es la juventud. Hay que luchar por ganar los corazones y las mentes del movimiento juvenil. Hay que dar una disputa por el movimiento juvenil. No puede ser que se lo regalemos a la derecha. No puede ser que en España ganen los neofascistas, los neofranquistas tenemos que disputar al movimiento juvenil latinoamericano. Ahí está el futuro de nuestra América, la arcilla, como decía Ernesto Che Guevara, la arcilla donde vamos a construir la nueva subjetividad, la nueva sociedad, en la juventud. Yo tengo toda la esperanza que la juventud de nuestra América se va a poner a la cabeza para nuevas transformaciones. Muchas gracias.